Sí. ¿Dónde? ¿Dónde, puto? Estamos ready, ya las contracciones son cada minuto, son en cualquier momento llega Leilani. Bien, mami. No, no está muy bien. Saludos mi gente de YouTube, aquí estamos en ruta hacia el hospital, ya la niña nació. He grabado un par de clips en estos días, lo que he podido, ya que ha sido un poquito, este parto no fue como me lo esperaba. Yo estuve más preparado la semana pasada que ayer. So, la niña por lo menos llegó con buena salud, llegó bien, gracias a Dios. Fueron 16 horas de allí en sala de parto. Fue bastante. La niña nació a las 10 de la mañana. A las 10 y 5 nació. Pesó 6 libras con 6 onzas. Midió 19 pulgadas. Entonces, pues, estuvimos con la niña como hasta las 10 y 35. 30 minutos estuvimos allí con la niña. Se la llevaron. Pues a la vez que se la llevaron, pues. Yo me despedí de mi esposa y arranqué para casa a descansar un poco, ya que yo no podía ni dormir allí, no pude descansar. Pues estuve durmiendo hasta las 5 de la tarde. Entonces mi esposa me llamó que ya salió de sala de operaciones. Y pues voy arrancando porque mi esposa todavía no ha comido desde ayer. So, voy a comprar una comidita para llevársela allí, estar con ella un rato. Ya todavía no ha visto a la niña desde que la vimos por la mañana. So, espero que les guste este video. Así que va a ser bien cortito, solamente para enseñarle a todos los que se han preocupado por la niña y me han preguntado, para que puedan conocerla, a la próxima campista de Big H. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Un poco dolorida en la varilla, pero... Sí, un poco de dolor. Sí. Pero vamos para adelante. Así es. Leilani. Mi amor. ¿Qué está papá? Chupando dedito. Bella. Mamá está bañándose. So, nos vemos, mi gente. Dios me los cuide. Estaremos acampando pronto. Pero primero
hay que cuidar a la familia, cuidar a mi esposita, que va a estar bien adolorida por un par de días. Así que, nos vemos, mi gente. Y no olviden suscribirse al canal, denle like al video, compartan con sus amigos. Así seguimos creciendo y seguimos trayendo contenido a nuestro canal. Y tengo varias sorpresas. Tengo varias sorpresas, lo que pasa es que no he tenido break para grabar. Pero vienen un par de cositas nuevas para la Homer de Big H y para la Monterito.